Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es David Riveros. Soy gestor de motricidad en Compensar. El día de hoy los estaré acompañando para conversar acerca de los beneficios de una vida activa a través del deporte, la alimentación y la actividad mental, para evitar complejidades en la salud y para contrarrestar aquellas patologías que se detectan en algunas personas, unas desconocidas y otras con tratamientos avanzados por la ciencia. Así que en nombre propio y de Compensar, les doy la bienvenida a todas las personas que ya están conectadas a este Facebook Live con el doctor Jorge Luis Córdoba y el docente Pablo Enrique Mora, quienes hablarán de la actividad física y su beneficio en las enfermedades huérfanas. Jorge es médico de la Universidad de los Andes y pediatra de la Universidad de La Sabana. Actualmente trabaja como pediatra en el Instituto Roosevelt dentro del programa Corazones Valientes. Pablo Enrique Mora es profesional en ciencias del deporte y la educación física de la Universidad de Cundinamarca, con énfasis en pedagogía y tiene más de 9 años de experiencia como pedagogo en Compensar. Bueno, Jorge y Pablo, les doy la bienvenida a este Facebook Live y definitivamente gracias por acompañarnos. Vamos a entrar en materia de la charla y para empezar me gustaría de pronto que pudieran responder la siguiente pregunta. ¿Qué son las enfermedades huérfanas? Bueno, muchísimas gracias, David. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Compensar, por habernos invitado en esta tarde. Esperamos que sea mucho beneficio para todos ustedes y que puedan, digamos, entender muchas cosas acerca de las enfermedades huérfanas y la actividad física. Entonces, para empezar, pues, debemos definir una enfermedad huérfana. Básicamente, en Colombia definimos la enfermedad huérfana como una enfermedad que su prevalencia de presentación es rara. Específicamente en Colombia definimos una enfermedad huérfana como aquella que se presenta en una tasa de 1 por cada 5.000 personas, es decir, una tasa de presentación muy baja. Y esto quedó definido así por dos leyes, una del 2010, la ley 1392 y la ley 1438 del 2011. Entonces, como les explico, son enfermedades que su presentación es muy escasa, que generalmente, aunque no siempre, más adelante si quieren podemos hablar un poco más acerca de eso, generalmente son enfermedades crónicamente debilitantes, en ocasiones pueden amenazar gravemente la vida y pueden generar diversos grados de discapacidad. De acuerdo, ¿Cómo está? muchas gracias. ¿Cómo está? Muy buena tarde. Muy buena tarde, David. Doctor Jorge, a todos los que nos están acompañando en este Facebook Live. Pues algo para complementar en lo que dice el doctor Jorge, podría ser que las enfermedades huérfanas, ¿sí? O patologías, hay que hacer una pequeña diferencia entre tener una enfermedad huérfana y una discapacidad. Muchas veces las enfermedades huérfanas ni siquiera son visibles a la persona, ¿sí? Tenemos una infinidad de enfermedades que no las notamos y las personas piensan y estamos de pronto entendiendo que tener una enfermedad nos genera una discapacidad. Y no es así. Tener una enfermedad huérfana a veces ni siquiera es visible a los ojos del ser humano, sino a los diferentes tratamientos que se van generando. De Entonces acuerdo, ahí. Pablo, muchas gracias, doctor Jorge. Siguiendo pues también ese orden de ideas, entonces podríamos decir que hay algunas enfermedades que se presentan, enfermedades huérfanas, en donde no representa ningún limitante a nivel cognitivo ni a nivel motor en el paciente, y que de esta manera, así como lo mencionabas, Pablo, pues se puede desenvolver de manera muy adecuada. Muchas gracias por responder esta pregunta. Creo que podemos continuar con la siguiente. Me gustaría preguntarles, ¿han tenido la oportunidad de trabajar con personas que padezcan este tipo de enfermedades? Bueno, yo quisiera empezar generando que, pues como experiencia de vida y experiencia profesional, digamos que la primera personita que yo tuve como paciente y como deportista y como fue a mi hijo Matías tiene una parálisis cerebral espástica y también diagnosticado como síndrome de Sturge-Weber, que fue una malformación vascular, ¿sí? En la cual pues se genera como un hemangioma en la parte de la frente y empieza a ser degenerativa en todos sus sentidos auditivos, visuales y demás. Digamos que esa fue mi primera persona y esto hizo que me pusiera inmerso en este trabajo de poder manejar a nivel profesional también
tanto enfermedades huérfanas como condiciones de discapacidad. Claro, entiendo, entiendo, Pablo. En mi caso, digamos, como pediatra, a pesar de como les explicaba antes, son enfermedades que su prevalencia es muy, muy escasa, pues siempre, digamos, en el lugar del trabajo, siempre tenemos pacientes que pueden cursar con estas múltiples y diversas enfermedades. Y digamos que siempre es un reto, no solamente el reto diagnóstico, sino siempre el abordaje, digamos, para lograr que estos, por ejemplo, en mi caso, estos niños puedan llevar la vida lo más normal posible. De acuerdo, muchas gracias. Ahí también, pues, recalcarlo, Pablo, entonces tú también me imagino que puedes desarrollar como esa experiencia que tienes a nivel profesional, o sea, también con tu pequeño en casa, en el desarrollo y pues durante su etapa de crecimiento, ¿no? Sí, es muy importante que, digamos que fue la base, porque muchas veces uno ni siquiera se le pasa por la cabeza de que algo le va a pasar o que van a tener, ¿sí? Y ahí es donde uno también empieza a manejar que las cosas no son porque es un castigo divino o algo, sino porque pasó y hay que asumir, ¿sí? Entonces, al asumirlo y empezar a ver es como algo totalmente normal. Muchas veces lo que sucede es que vemos en tener una patología o tener una discapacidad es ver a una persona en especial y es que es una persona especial y no, que necesita adaptaciones en sus actividades, que necesita adaptaciones en su diario vivir, sí, como todos las necesitamos. Algunas veces necesitamos adaptaciones en algunas cosas, aunque tengamos todas nuestras habilidades o tengamos las posibilidades, pero sí es muy importante darnos cuenta de que esto no es algo divino y no es algo que es un castigo, sino que es algo que nos conlleva a mejorar cada día más como persona y a darnos cuenta de que en el mundo estamos rodeados de absolutamente infinidad de cosas que uno no tiene, o sea, no se da cuenta de de lo maravilloso que es el mundo, es perfecto. ¿Sí? O sea, cada cosita de eso es perfecta porque nos enseña cosas nuevas cada día. Y eso es lo más importante. De acuerdo, súper. Bueno, en este momento me gustaría también que las personas que se encuentran conectadas en este Facebook Live redacten de pronto sus preguntas y con mucho gusto, en compañía del doctor Jorge y del docente Pablo Mora, vamos a ir dando respuesta a cada una de estas preguntas. Entonces, los invitamos. Sigamos entonces con nuestra siguiente pregunta, doctor Jorge y Pablo. Me gustaría saber que nos pudieran contar a estas personas que están conectadas en este Facebook Live. ¿Qué experiencias significativas han marcado su quehacer profesional trabajando con este tipo de población? Teniendo en cuenta que con lo que menciona Pablo, pues creo que tenemos una experiencia bastante significativa, pero ¿qué otra dentro de tu quehacer? Por ejemplo, digamos, en mi caso con los niños que vemos en el consultorio, digamos, es increíble ver estos chiquitines luchando, saliendo adelante, las familias apoyándolas cuando, digamos, cuando lo pueden hacer. Entonces, así como lo mencionaba Pablo, uno no se da cuenta muchas veces de todas las bendiciones que uno tiene hasta que uno ve estos chiquitos intentando salir adelante, luchando todos los días, las familias luchando todos los días, buscando una manera digamos, de llevarle el mejor confort a estos niños, entendiendo también que este tipo de patologías no siempre significa discapacidad, pero que desafortunadamente sí, en un gran número, sí genera, así sea un mínimo estado de discapacidad. Entonces, siempre es muy reconfortante ver estos chiquitos, ver cómo salen adelante y luchan y digamos, le da mucha fuerza a uno y se deja de quejar a veces de cosas insignificantes. Es muy importante lo que dijo el doctor Jorge, de dejarnos de quejar, dejarnos de quejar de cosas insignificantes, de no poder hacer algo. Recuerden que lo más importante es intentarlo y seguirlo haciendo. Seguirlo haciendo, ¿por qué? Porque es que así como todo en la vida, todo es un proceso. Todo es un proceso y todo nos conlleva a hacer algo que queremos.
Que no lo hagamos a la primera no quiere decir que no lo podamos lograr, ¿sí? Pero entonces es muy importante dejar de quejarnos y seguir intentando, seguir haciéndolo, que es lo que nos saca adelante y lo que nos puede poner como mejores personas y demás. Como experiencias significativas, yo pues he tenido bastantes, pues como les dije, una de las primeras fue tener a mi hijo. Muchas cosas me dijeron, yo que para tener en cuenta, muchas veces sí es muy respetable tener una fase de duelo, pero no nos podemos quedar en ella. No nos podemos quedar en esa fase de duelo, porque esa fase de duelo hace que empiecen a generar barreras y que la persona que nos necesita no avance en su proceso. Entonces, esa es una de las experiencias más significativas que he tenido, que es nunca generar barreras y ver en compensar tantos chicos que me llegan y empezamos y ver ese agradecimiento y esa felicidad que les da de poder lograr algo, ¿sí? Que muchas veces le dicen no puede, ¿sí? Vamos que una de las cosas que yo siempre genero y empiezo a fortalecer es empezar a generarles un buen condicionamiento neurolingüístico. Puedo, lo logro, lo intento. ¿Listo? Para empezar a poder lograr las cosas y generar su proceso, tengo que intentarlo. Digamos que dentro de las experiencias es eso. Empezar a generar que muchas veces, como dice el doctor, muchas veces uno dice, oiga, él lo logró y yo, ¿por qué no? ¿Sí? Y uno se termina cuestionando de, oiga, ¿sí? Entre comillas, tiene una imposibilidad para lograrlo y lo logra, ¿y por qué uno no? Entonces hay que empezar a mirarnos y empezar a cuestionarnos, bueno, en realidad, ¿quién tiene la enfermedad? ¿Quién tiene la patología? ¿Quién tiene la discapacidad? Muchas veces las tenemos los que estamos con todas nuestras habilidades a flor. Entonces, digamos que entre experiencias es ver eso como un potencial de que podemos lograr todo lo que nos propongamos. Interesante, Pablo, lo que mencionas acerca del duelo, y si bien, digamos, el duelo no debe ser eterno, sí se debe dar ese proceso de duelo. Básicamente el duelo es una fase de preparación en la cual nos hacemos más fuertes, la cual nos permite entender hacia qué nos vamos a enfrentar, que muchas veces no es fácil. Eso es bien importante, sobre todo porque habrán familias en las cuales de pronto nos están escuchando y están recientemente diagnosticadas o en un proceso de llegar a un diagnóstico de alguna de estas enfermedades huérfanas, y probablemente pues nos estarán escuchando y dicen, pues no, pues ya para ellos todo es fácil. Y no siempre es fácil, pero siempre debe existir ese proceso de duelo donde nos preparamos y nos hacemos fuertes y nos hacemos resilientes y salimos adelante. Y salen adelante con una familia y salen adelante con los niños. Perfecto, perfecto. Digamos que sí es muy pertinente. Son etapas de la vida que tenemos que vivir, pero también hay que seguir avanzando. Exacto. De acuerdo. Podríamos decir que entonces estos limitantes en muchas ocasiones, tal cual como lo menciona Pablo y tal cual como lo menciona Jorge, se encuentran en el pensamiento, esas barreras que nosotros creamos de pronto con nuestros chiquitines, con sus familias y demás, y en muchas ocasiones ellos pueden llegar a la consecución de diferentes metas, de diferentes objetivos, y pues de romper estas barreras que bajo su diagnóstico podamos tener. Me gustaría de pronto entonces también que nos puedan contar si es posible evitar, contribuir o minimizar los riesgos de padecer este tipo de enfermedades, ya sea en el periodo de gestación o durante su periodo de crecimiento y demás. Sí, bueno, desafortunadamente la gran mayoría de estas enfermedades huérfanas son de orígenes genéticos, en las cuales desafortunadamente no existe muchas veces algo sobre lo que podamos impactar de manera fuerte para intentar minimizar el riesgo. Pero no solamente aplica los cambios genéticos, sino que también factores ambientales también van a contribuir en algunas ocasiones importantemente a que se produzca este tipo de enfermedades. Entonces, si podemos ayudar, digamos, disminuyendo los factores ambientales como, por ejemplo, procurando tener una dieta adecuada, evitando la exposición al humo de cigarrillo, evitando la exposición a químicos. Este tipo de factores ambientales
también van a producir que se desarrollen en mayor medida, mayor cantidad de mutaciones de orígenes genéticas, o van a empeorar en algunas ocasiones las condiciones que ya vienen de base de manera, predeterminadas de manera genética. Vemos que, contribuyendo a la respuesta que da el doctor, vemos que yo, pues, siendo educador físico, pues, pongo como contribución la actividad física, ya que, pues, digamos que la actividad física nos da un fortalecimiento tanto emocional, valga la redundancia, y físico, ¿sí? En el cual, en el momento que yo empiezo a generar actividad física, recuerden que nosotros empezamos a segregar algunas hormonas como son la dopamina, son la serotonina y también las endorfinas. Eso lo que hace es que empieza a generar en el cuerpo analgésicos naturales, también empezar a moderar pues toda la parte de mi estado de ánimo, ¿sí? Bajar toda la parte de estrés, depresiones, ¿sí? Que es lo que hace que también una enfermedad se fortalezca en el cuerpo. Si yo tengo fortalecido mi parte física, mi parte mental, puede que la enfermedad esté, pero va a ser mucho más difícil que la enfermedad, de tal manera ataque fácilmente el cuerpo. No estoy diciendo que no, ¿sí? Porque en todo caso hay enfermedades que son muy degenerativas, pero puede atrasar ese proceso, generando mucha actividad física, generando felicidad, que eso contribuye mucho, ¿sí? Contribuye mucho a ese fortalecimiento físico y mental del cuerpo. Y eso lo da la actividad física. La actividad física da felicidad, da control, da un buen estado de ánimo y toda una parte emocional donde yo puedo tener un mejor autoestima, ¿sí? Aunque tenga algún padecimiento, tengo un mejor autoestima y un autocontrol de la misma. De acuerdo, ahí sí coincido contigo, teniendo en cuenta pues que en muchas ocasiones estos pequeños tienen muchas, por así decirlo, citas médicas programadas de manera paulatina, y pues estas actividades definitivamente pues los sacan de esa realidad médica y generamos de pronto esos instantes de felicidad en nuestros pequeños, esos instantes de pronto de emoción, y de esta misma manera también desarrollar o generar desarrollo a nivel cognitivo y a nivel motriz. Entonces es muy valioso ese aporte que realizas, Pablo, en cuanto a la actividad física y la importancia pues que conlleva a nuestros pequeños el desarrollo de estas actividades. Me gustaría de pronto también poder dar un saludo muy especial pues a todas las personas que se encuentran conectados en este Facebook Live en este momento, conectados con la vida, conectados con la transformación de la comunidad. Muchas gracias por hacer parte de este Facebook Live y pues nada, continuemos. Me gustaría preguntarles en este momento, ¿cuáles son las necesidades que se evidencian en un núcleo familiar para poder apoyar o contribuir al desarrollo de las personas que presentan estas enfermedades? Bueno, digamos que las necesidades que se dan casi siempre son de manera emocional. Siento yo que es de manera emocional, porque muchas veces lo que sucede en una familia donde se sabe que o se tiene una condición de discapacidad o se tiene una patología, una enfermedad huérfana, además, la culpabilidad. Yo soy culpable, pues, es que es mi hijo esté así, es porque es culpa mía. Es, no. Entonces, es darnos la fuerza, como estábamos diciendo ahorita, esa fase de duelo, darnos la fuerza y decir, sí, sé que está sucediendo, pero no generarme la culpabilidad. Digamos que eso es algo que se conlleva o nos conlleva mucho en nuestras familias, que es culparnos de algo que, digamos que, congénitamente o por genéticamente o como se haya generado, está, ¿sí? Y generarnos la culpa no va a aliviar, antes va a generar que esa depresión, ese estrés, esa ansiedad genere que más, o sea, la enfermedad se fortalezca mucho más, la discapacidad se fortalezca mucho más, ¿sí? Nos pasa generalmente a todos porque, como yo les decía, en mi experiencia de vida,
yo me sentía culpable. O sea, yo decía, es culpa mía. O sea, que mi hijo tuviera su condición, su síndrome, es culpa mía. Y después, a medida que uno se va dejando la fase de duelo y va dejando la aceptación, y va generando la aceptación y va generando más fórmulas para mejorar y no para retroceder, ahí en ese momento, que es más que todo emocional a nivel familiar, es que vamos a sacar adelante cualquier tipo, sea enfermedad, sea discapacidad o enfermedad que haya. Así es, Pablo. Teniendo en cuenta también, digamos, de base el concepto de la enfermedad huérfana, digamos que son enfermedades que son de prevalencia muy escasa. Entonces, también tenemos que entender que muchas de ellas tienen muy pocas investigaciones en su haber, digamos, porque, pues, dado que no impactan a una gran población, digamos, en muchas ocasiones, pues, no son tan estudiadas. Entonces eso limita en muchas ocasiones que se pueda obtener un diagnóstico exacto, al menos un diagnóstico pronto. Y también hace que las opciones de tratamiento sean limitadas y todo eso genera adicionalmente o coloca unas barreras adicionales cuando se trata del diagnóstico y el tratamiento médico, empezando solamente por ahí. Y estoy totalmente de acuerdo contigo que también impone ciertas barreras o problemas adicionales, por ejemplo, en las relaciones de pareja, desafortunadamente, los padres con niños con enfermedades huérfanas tienen mayores tasas de separación, también impone muchos retos económicos, también, digamos, pensando en cómo proteger yo a mi niño, muchas veces llevamos al extremo de la sobreprotección, o por ejemplo, padres que no toleran, digamos, el estrés o que no saben manejar el estrés, abandonan el hogar o también cuando hay un diagnóstico preparto, incluso se puede pensar en muchas ocasiones en un aborto. Entonces, todas esas son barreras adicionales, no solamente al diagnóstico y al tratamiento médico, sino que también son barreras que se ven en el día a día, en el funcionamiento de la familia, en el funcionamiento de sociedad, en cómo me va a tratar el resto de las demás personas, cómo van a tratar a mi hijo, me lo van a discriminar, será que me lo van a mirar feo en el Transmilenio. Todas esas cosas imponen barreras adicionales. Digamos que, complementando lo de la sobreprotección, es una de las barreras más grandes por lo que empezamos a generar. Digamos que es la más evidente. O sea, no me lo toquen, su cajita de cristal. Y digamos que algo sobre la sobreprotección y algo muy importante que quiero decir es que toda persona genera habilidades, desarrolla y fortalece habilidades para su vida y cotidianas si tienen una necesidad. Si nosotros como padres, como familia, generamos una sobreprotección y no le damos la necesidad de que debe desarrollar ciertas habilidades, siempre van a estar dependiendo de nosotros. Y tenemos que darnos cuenta que todo el tiempo nosotros como familia no vamos a estar. Tenemos que ser muy conscientes de eso también. Entonces también tenemos que generar un reto de empezar a generarles a ellos necesidades de que si tiene la necesidad, busca desarrollar una habilidad. Entonces, para tenerlo muy en cuenta y complementando lo que decía el doctor Jorge sobre la parte de sobreprotección. De acuerdo, Pablo. A mí me gustaría de pronto desde una mirada como profesional, en el momento en el que tú evidencias de pronto esa sobreprotección por parte de los padres de familia al momento de realizar una actividad física, un deporte en específico, ¿cuál es la guía que como profesional brindas en ese momento? Pues yo como profesional lo primero que hago, digamos que teniendo la experiencia y viéndolo a las experiencias que he tenido, muchas veces cuando llegan así muy sobreprotectores, pues lo primero que hago es un diálogo con la persona, cuidador, padre, familiar con el que esté, ¿sí? El diálogo es y darle, como les decía ahorita, generarles un cuestionamiento. ¿Qué pasaría? Nomás les pongo la idea. ¿Qué pasaría si yo soy diestro total, diestro, y no manejo mi mano izquierda, zurdo para nada? ¿Listo?
Entonces yo les digo y los empiezo a generar esos cuestionamientos. Si yo soy diestro total y si Dios quiere algo, tengo todas mis habilidades, desarrollo todo, Dios quiera no me pasa algo y quedo imposibilitado de mi mano derecha. ¿Puede suceder? Claro, puede suceder. Estamos en el momento de que puede suceder. Y no he desarrollado ni he fortalecido mi mano izquierda. ¿Sí? ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? ¿Sí? Que empieza a generar, ¿sí?, un retroceso en mi proceso. ¿Sí? Podría ser muy bueno con mi mano derecha, pero ya llegó mi mano izquierda que era la dormilona y ¿qué pasa? Me toca empezar. ¿Sí? Pero si yo en mi proceso genero, que soy muy fuerte con mi mano derecha, pero genero pequeños procesos con mi mano izquierda, cuando algo llegue a pasar, créame que fácilmente puedo desarrollar mi habilidad. Una es esa, empezarlos a cuestionar de qué pasaría a ella como persona, como cuidador, si ellos tuvieran habilidades y no las desarrollara. ¿Sí? Y también en el cuestionamiento de que si no llegáramos a estar. O sea, ¿qué puedo llegar a lograr? Una de las estrategias que uso, por ejemplo, es tranquilo, déjelo. Vamos a empezar por un acompañamiento y después vamos a empezar a soltar poco a poco. Y muchas veces, y digamos que la mayoría de los casos, nos pasa que nosotros nos creemos los dueños de la vida de la persona. Entonces, no puede hacer, no lo puede hacer, no lo puede hacer. Entonces, yo le digo, en ese momento, otra de las estrategias que uso, ¿qué le gusta hacer a usted? Digamos, le pregunto a alguna mamá, ¿qué le gusta hacer? Me dice, leer un libro. Le digo, a la próxima vez que venga a la clase, se trae un libro. Usted se pone a leer el libro y yo me dedico con mi chiquitín joven, adulto, a generarle su desarrollo para generar una independencia, pero también una interdependencia, que la interdependencia es recíprocamente generarle recíprocamente empezar a generar un avance del uno hacia el otro. Lo que yo entrego hacia él, él también me va a devolver algo a mí, ¿sí? De por sí nosotros como seres humanos somos interdependientes porque nosotros siempre necesitamos de alguien, independientemente de que tengamos todas nuestras habilidades para poder desarrollar algo. Yo siempre le decía, por ejemplo, es sencillamente pedirle un consejo a mi papá por algo que estoy seguro que voy a hacer, pero pido una segunda opinión para ver si es lo que quiero hacer. Entonces, de acuerdo, muy valioso. Importante, perdón, también es importante que se puedan basar en una opinión, digamos, de un profesional, ¿sí? Por ejemplo, muchas familias llegan con algunos mitos, con algunas creencias, con algunos sistemas de creencias, digamos, que imponen aún más barreras de las que ya trae el paciente o el niño, en este caso, por ejemplo, con alguna enfermedad huérfana. Entonces, muchas veces descubren, y es muy interesante mostrarles, que pueden hacer otro tipo de cosas, que pueden hacer otro tipo de actividades, que pueden desempeñarse en otro tipo de, digamos, de ambientes, y ellos jamás se lo hubiesen imaginado, porque vienen ya de base contaminados con cierta información, con información, por ejemplo, que pueden buscar en páginas que no tienen información adecuada en internet. Por eso es bien importante siempre buscar la ayuda de un profesional y poder, digamos, llenarse de argumentos para saber qué podemos hacer y tal vez qué debemos evitar. Bueno. Claro, y me imagino que dentro de ese orden de ideas, doctor Jorge, también como profesional de la salud, pues van brindando pues esa guía para que nuestro paciente o el pequeño pues no vaya a presentar de pronto alguna novedad o alguna afectación al momento de realizar alguna práctica en específica. Claro, digamos, por eso es bien importante, digamos, intentar establecer el diagnóstico lo más pronto posible. Sabemos que algunas enfermedades huérfanas de base ya es difícil intentar establecer el diagnóstico de manera temprana, pero cuando ya se logra el diagnóstico y ya sabemos cuáles son los riesgos a los que nos enfrentamos y cuáles son los riesgos a los que no nos enfrentamos, entonces ahí ya podemos, digamos,
hacer un plan de actividades, por ejemplo, en el caso de actividades físicas, un plan que sea seguro, un plan que se adapte a las necesidades de la edad de cada niño, ¿cierto? De las capacidades de su neurodesarrollo, de las capacidades incluso sociales, económicas, porque bueno, ¿qué hago yo mandándole actividad física, por ejemplo, en una piscina a una persona que de pronto no tiene acceso a una piscina? Entonces, digamos, estaría totalmente fuera de contexto, ¿cierto? Entonces, por eso es bien importante individualizar cada caso, estudiarlo muy bien y en ese momento, digamos, establecer, digamos, los consejos y las actividades a las cuales puede, digamos, tener acceso. De acuerdo. Doctor Jorge, también me gustaría saber, por ejemplo, cuando identifican este tipo de enfermedades, ya que se sabe que de pronto es una enfermedad huérfana, el estudio hacia qué va encaminado como para poder identificar y poder diagnosticar la enfermedad. Claro, digamos, como explicábamos al inicio, el grupo de las enfermedades huérfanas están, digamos, metidas todas dentro de una bolsa, por así llamarlo de una manera, de enfermedades que son raras en su presentación. Pero una es probable que no se parezca a la otra en nada, en absolutamente nada. ¿Sí? Entonces, por eso, otra vez recalco en la importancia de individualizar cada paciente, individualizar el diagnóstico, individualizar el tratamiento, lo que le mandaron tal vez al niño que está esperando en la sala de espera, probablemente no le sirva a mi hijo, que muchas veces se da. Entonces, es por eso es bien importante individualizar para poder así llegar a una recomendación específica en cada caso. De acuerdo, muy valioso. Gracias, doctor Jorge. Bueno, nuevamente invitamos a todas las personas que se encuentran conectadas a este Facebook Live que nos escriban sus preguntas. Aquí en compañía, pues, de estos dos profesionales podremos ir respondiendo a una a una. Entonces, los invitamos a que realicen sus preguntas. Continuemos. Me gusta, de pronto también muy encaminado a lo que hablaban en cuanto a los limitantes, a esas barreras, de pronto poder profundizar un poco más sobre cuáles son esos mitos que como sociedad debemos seguir trabajando para lograr un mundo más equitativo. Como sociedad, ¿en qué más debemos seguir trabajando? Pues digamos que uno de los mitos más grandes es el no puedo. O no puede. Digamos, el no puede, digamos que como dijo el doctor ahorita y complementando la respuesta anterior, para todo hay que individualizar y hay una adaptación. ¿Sí? Entonces, ese mito del no puedo, el mito de que es un castigo divino, eso es, o sea, eso ya está cortado porque es algo que está y se debe, o sea, que se debe manejar. ¿Sí? Por ejemplo, ese castigo divino es algo que muchas veces culparnos y pensar lo que quiere pensar el otro. Por ejemplo, o sea, yo salir y decir, uy, ¿qué pensará la persona? Porque mi hijo está caminando pues chueco. Porque mi hijo, ¿sí? ¿Qué pensará? No. O sea, llenarse, sacar esos mitos y darnos cuenta que estamos, como les dije al principio, en un mundo donde tenemos cosas excepcionales, ¿sí? Y que todo puede pasar, todo, ¿sí? Y que tenemos que dejar de estar pensando en lo que piensa el otro, sino que también, más bien, cortar ese mito y decirle, mire, esto también existe, esto también está, y estamos todos como sociedad, y estamos todos como familia, para poder contribuir en el desarrollo, no solo de chicos con discapacidad, no solo con chicos con enfermedades huérfanas, sino para absolutamente todos los que estamos en el mundo, todos. O sea, porque todos tenemos una necesidad. Si nos empezamos a dar cuenta, todos tenemos una enfermedad, todos tenemos una discapacidad, ¿sí? Que unas son más notorias que otras, sí, pero al darnos cuenta de que estamos en una diversidad, ahí vamos a ser una mejor comunidad, cortando todos esos mitos que tenemos y que somos uno solo. También creo que es muy importante recalcar el concepto de empatía, la capacidad de yo ponerme en los zapatos de la otra persona, en la capacidad de yo saber qué necesidades tiene, cómo lo puedo ayudar, qué puedo hacer por él,
sin llegar a violentar, obviamente, digamos, su personalidad o sus gustos, sino que es la capacidad de yo intentar saber cómo lo puedo ayudar, ¿sí? Entonces, ese concepto de empatía, pues, nos funciona no solamente, por ejemplo, en mi caso, en el consultorio, saber, aparte de la enfermedad que tiene este muchacho, este niño, cómo más le puedo ayudar a la familia, ¿cierto? Intentar conocer el contexto de su familia, saber cuáles otras necesidades tienen, porque no solamente llega un niño con una etiqueta que se llama enfermedad, sino que llega a toda su familia, ¿cierto? Cada persona, cada individuo con necesidades, cada individuo con mitos, cada individuo con miedos, cada individuo con expectativas diferentes. Y entonces, cuando yo soy empático hacia ese niño, hacia esa familia, pues puedo ayudarles de una manera más global. Y pienso que ese concepto nos ayuda no solamente en el concepto de salud de enfermedad, sino que si lo practicamos en la vida diaria, en todas, digamos, las situaciones que vivimos, hasta haciendo la fila en el supermercado, estando en el sistema de transporte público, si somos empáticos, vamos a ser una mejor sociedad. De acuerdo, siguiendo también en esa misma línea, me gustaría saber de pronto qué recomendación ustedes le podrían brindar a esos padres que en algún momento con ese gran esfuerzo que realizan día a día, de pronto llevándolos a un consultorio, pues porque esto también genera cierto desgaste a nivel emocional, ¿qué recomendarían ustedes para esos padres? Pues yo como primera recomendación es que no se sientan solos. Que no están solos, porque muchas veces uno se siente solo, no se siente acompañado. Es que no se sientan solos, que demuestren lo que sienten, porque muchas veces también uno se hace sentir la roca y que no siente nada y no pasa nada. No, demuestren lo que siente. Emocionalmente es muy normal que yo me sienta mal, como dijimos ahorita, que tenga miedo, que me sienta culpable, pero que también lo dialogue, que empiece a soltar todo eso, porque que no se lo guarde, que hable, que se comunique, ¿sí? Que lea, ¿sí? Que no, muchas veces, digamos que con el respeto que está el doctor, no nos quedemos con lo que nos dice el médico. Leamos, consultemos. ¿Qué podemos más buscar? ¿Cómo más podemos ayudar? Y empezar a soltarnos y tampoco llenarnos de cargas, no llenarnos de cargas, ¿sí? O sea, tener una persona con una enfermedad huérfana, tener una persona con una condición de discapacidad, no es una carga. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. No es una carga. Es algo que nos tocó, ¿sí? Debemos salir adelante, ¿sí? Pero no es una carga. ¿Por qué? Porque es un aprendizaje. Me ayuda a ser una persona más empática, como lo dijo el doctor, ¿sí? Y a reconocer que no somos únicos en el mundo. No tenemos, o sea, y que también estamos propensos a muchas cosas. En ese momento, todos, absolutamente todos podemos estar bien, pero en cualquier momento podemos tener algo y vamos a necesitar la ayuda de alguien. Entonces, una de las más importantes, como dije, es no sentirse solo, y ahí estamos tanto profesionales de educación física, de medicina, familia, todos vamos a estar ahí para apoyarnos. Y la idea es generar eso, estar ahí para podernos apoyar. Otra recomendación, digamos, justamente o precisamente mejor que ahora que estamos recomendando la actividad física, también es que los padres, digamos, acompañen también a sus hijos en esa misma actividad. Y no solamente les va a ayudar, digamos, a mejorar, digamos, algunas condiciones físicas, sino que también les va a ayudar, como mencionaba Pablo anteriormente, a liberar el estrés, digamos, a sentirse más felices, a liberar ciertas hormonas que van a hacer que también vayan a mejorar su estado de ánimo también. Entonces, una recomendación así, incluso sencilla, puede ser a su hijo, hacer la actividad física, que eso también va a ir en pro del beneficio de como de su padre o de usted como su cliente. Algo muy importante de pronto que se me pasó es no tomar el lugar de la persona, ¿sí? No tomar el lugar de la persona y también como papás, como cuidadores, como familia,
darse sus espacios, eso es muy importante, también darse sus espacios y no que todo el tiempo tengo que estar ahí. Es muy importante lo que dijo el doctor, hacer un acompañamiento, pero no todo el tiempo tenemos que estar ahí. También tenemos que darnos nuestros espacios, así como digo, nuestros espacios en pareja, nuestros espacios en hacer nuestras actividades totalmente individual, ¿sí? No todo el tiempo tenemos que estar ahí y en pro del beneficio de mi hijo, porque es que es mi hijo y que si yo no estoy, no, porque él también tiene, él, ella, también tiene que aprender que hay espacios donde voy a estar con acompañamiento, pero también voy a estar solo, pero también mi cuidador, papá, familia, también van a tener sus actividades, ¿sí? Y que no vamos a estar en pro todo el tiempo. Eso es importante también tenerlo en cuenta y es una recomendación. Muy valioso eso que mencionabas, por ejemplo, que como padres también debemos poder generar para nosotros mismos esas actividades o esos momentos de esparcimiento que en definitiva pues también van a generar instantes de felicidad en nosotros y pues en nuestras familias. Bueno, también es importante recalcar dentro de este Facebook Live que Compensar pues se encuentra en constante actualización todo el tiempo, nos encontramos documentándonos y articulando constantemente para poder generar esos servicios innovadores para este tipo de población, impactar siempre de manera muy positiva. Nuevamente, cualquier pregunta que deseen pues, realizar en este momento lo pueden hacer a través del chat del Facebook Live y con mucho gusto pues, estaremos muy atentos de las preguntas que puedan formular. Continuemos. Jorge y Pablo, ¿qué actividades recomiendan para personas con algún tipo de patología detectada? Bueno, entonces, volvemos al concepto de individualizar, ¿cierto? Hay algunas patologías huérfanas, algunas enfermedades huérfanas, ¿verdad? Digamos que pueden generar algún grado de discapacidad, ¿cierto? De pronto puede que se nos dificulte algún tipo de actividad física o en algunos casos, digamos, que contraindique, por ejemplo, actividades de alto impacto, ¿sí? Entonces, pero eso no significa que la persona que tenga un diagnóstico de enfermedades huérfanas no pueda hacer actividad física. Simplemente lo que se debe hacer es ajustar las recomendaciones de la actividad para sus necesidades, para cumplir sus necesidades y para cumplir, digamos, para cumplir las habilidades o suplementar las habilidades con las que esta persona, digamos, puede tener. Bueno, digamos que yo recomiendo todas las actividades físicas. Yo las recomiendo, pero siempre y cuando sean también supervisadas por los profesionales pertinentes, ¿sí? Sea medicina, fisioterapias, fisiatrías, toda la parte de actividad física, siempre supervisadas. Digamos que cuando yo tengo alguna condición o alguna enfermedad huérfana, además, digamos que la recomendación es que siempre hagamos actividad física entre 2 o 3 veces por semana para que el cuerpo también tenga unos periodos de descanso entre 48 y 72 horas. ¿Sí? Entonces, digamos que si se llegara a hacer todos los días, tendría que ser una actividad física muy disminuida, poca actividad física, ¿sí? Entonces, yo recomiendo cualquiera y lo más importante que yo recomiendo es que les guste. Una actividad física que les guste, que la disfrute, que haga que saque todas esas hormonas que les decía, que les dé felicidad y recuerde que todo eso son analgésicos naturales que hacen que mis enfermedades, mis patologías, mi discapacidad, no quiere decir que no sigue, pero sí disminuye su proceso y su ataque a nuestro cuerpo. Entonces, muy importante que les guste. Yo digo, como les digo, recomiendo cualquier tipo de actividad desde que sea supervisada por los profesionales pertinentes. De acuerdo, entonces ahí sí podríamos estar hablando de una total integralidad entre los profesionales de salud y en este caso los profesionales en la actividad física o en el deporte, en donde en efecto diagnostican y hacen estas recomendaciones y de pronto ya parte de profesional en educación física hace el tratamiento correspondiente para minimizar también cualquier riesgo que se pueda generar en nuestros pequeños o en nuestro paciente o en nuestra persona al momento de realizar la actividad física. Tenemos una pregunta en este momento, nos pregunta Andrés Ballén,
¿qué tipo de estrategias se puede seguir implementando para seguir llegando a cada una de las personas que aún no saben, no tienen la información o a quién pueden acudir para salir adelante con este tipo de enfermedades huérfanas? Bueno, en cuanto al diagnóstico de las enfermedades huérfanas, digamos, lo más importante es no perderse el seguimiento normal de los profesionales de salud, ¿sí? Digamos, acudir a través de GPS, digamos, a los profesionales a los cuales tiene acceso, ¿cierto? Ante la sospecha o ante la evidencia de algunos síntomas o signos que se puedan detectar inicialmente en casa, ¿sí? Como les explicaba, estas son enfermedades que son de una prevalencia muy escasa, pero pues siempre hay que tener en cuenta que cuando yo soy la persona afectada por esa enfermedad, pues a mí no me importa si solamente soy el único en el mundo, pues yo soy el afectado, ¿cierto? Entonces, ahí la familia pues debe también poner un poquito de su parte, digamos, en acudir tempranamente a los servicios de salud, en intentar buscar una ayuda profesional. Pero también, digamos, existen, digamos, campañas a través de la EPS, por ejemplo, en las cuales se hacen, digamos, seguimiento a los pacientes, en los cuales se busca, digamos, intentar establecer, de acuerdo a algunos patrones de crecimiento, algunos patrones de ganancia de talla, por ejemplo, ese tipo de, digamos, de búsqueda de anormalidades o de alteraciones, también puede dar resultado en buscar un diagnóstico temprano. De acuerdo, siguiendo pues también entonces es muy valioso lo que mencionabas en cuanto al diagnóstico y de pronto a buscar esa ayuda temprana en el momento que vemos alguna anomalía en nuestros pequeños, o sea, consultar siempre al centro de salud y en este caso pues a los profesionales que son ustedes para poder llegar a este diagnóstico en el menor tiempo posible y de esta manera también minimizar el riesgo en una mayor medida. Bueno, creo que en este momento se nos está agotando el tiempo. Yo creo que ya podemos ir cerrando nuestro foro, no sin antes agradecerles a ustedes por la participación, por el tiempo destinado pues, para esta charla. Muchísimas gracias pues, por acompañarnos. También le quiero dar las gracias pues, a todas las personas que nos acompañaron en esta transmisión. Recuerden seguir siempre conectados con la programación gratuita de la semana. La podrán evidenciar a través de la fanpage en Compensar. Recuerden seguir conectados y pues también los invito para continuar su rutina física y aprovechar el tiempo libre con nuestros cursos virtuales en tiendacompensar.com y respirar un espacio nuevo en nuestras sedes de Cajicá, calle 220, Suba y Avenida 68, que en este momento ya se encuentran abiertas nuevamente sus puertas para ustedes con todos los protocolos de bioseguridad establecidos. Muchísimas gracias por su participación y pues nos veremos pronto. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Muchas gracias. Un gusto, un placer.